I don't know. Ok, ahí está. Ahora sí. A ver, ahora sí tenemos más productos. Ahora sí voy a estar leyendo los comentarios. Oye, Eduardo Torres, ¿cómo fue que llegaste a Estados Unidos? ¿Tenías familia allá? ¿O cómo puedes contar con eso? Es que yo estoy en proceso, pero no sé bien. Pues te cuento, yo cuando tenía 17 años, mi hermano me llamó y me dice, hey Pepe, ¿por qué no te vienes para acá, para Estados Unidos? Aquí está mi casa, aquí te puedes quedar conmigo. Terminas tu escuela y te vas para el ejército. Yo encantado, la verdad es la mejor, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, que mi hermano me haya tendido la mano para poder quedarme en su casa. Entonces así fue como llegué para acá, para Estados Unidos. Viví con mi hermano por un año, terminé mi prepa, él me ayudó, me dio trabajo también mi hermano. Terminé mi prepa y pues firmé el contrato para entrar al ejército y aquí estoy. Así que si tienen más preguntitas, díganme ahorita en los comentarios. Ahorita ya terminé de hacer lo que estaba haciendo. Un saludo para Dani Simón hasta Guatemala. Ahorita es cuando me pueden hacer preguntitas. Hola María Castillo, te mando un saludo, claro que sí. A las personas que le den like también por ahí. ¿Cómo obtuviste tu visa? A ver, Eduardo Torres me sigue preguntando, ¿cómo obtuviste tu visa? Pues lo que pasó fue que mi mamá es residente, ¿verdad? Entonces, al mi mamá ser residente y yo ser menor de edad, pues la residencia casi que se pasa automáticamente, pero sin ser automática. Es como de... fue un proceso muy sencillo, sinceramente. Se pagó, pero no fue tan complicado. A todas las personas que están aquí viendo el video, si tienen una preguntita, díganme. ¿Hace cuánto no vas a México? Dice Ashley. Aproximadamente hace unos tres años, mi gente. Este diciembre va a ser 3 años que no voy a México. Desde España, un saludo para España. Dice, ¿qué es lo que más echas de menos de México? Pues primero que nada, mi familia. Es lo que me llama la atención de ir para México. La comida también es muy buena, mi gente. La comida, los tacos, mis amistades por allá. Todo, la verdad, hay muchas cosas buenas. Ya te lo habían preguntado, pero... A ver, dice Cristi Ramírez. Ya te lo han preguntado, pero ¿tienes familia en Honduras? No, mi gente, no tengo familia en Honduras. Tengo el cachete bien inflamado, eso es lo que tengo, mi gente. Es lo que tengo, mi gente, un cachete bien inflamado. Yo pienso que ahorita en un ratito me voy de aquí porque... muchas gracias por resolver la duda. Claro que sí, no te preocupes. Crazy, disculpa de Crazy. Te mando un saludo, Crazy. A todas las personas que van llegando me pueden ayudar con una manita arriba. Tilín, ¿cómo llevas la extracción de muelas? Pues mira mi cara. Con eso te lo digo todo. Mira mi cara, parezco el calamardo guapo. O feo, quién sabe. Dice la gente, ¿se te hizo difícil aprender inglés? Un poco, mi gente, la verdad sí se hizo difícil. Pero supe llevar, supe salirme de mi zona de confort. Supe juntarme con personas que tal vez no hablaban español para forzarme a mí mismo. Entonces no me fue tan mal como otras personas. Por ahí dice, ¿qué lugares de Europa te gustaría conocer? Sinceramente, Ámsterdam. Ámsterdam me llama la atención. No por todo lo del que esto, el otro, sino simplemente Ámsterdam, Alemania en general me llama mucho la atención. ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la gente? Todas las personas que van llegando le pueden dar manita arriba y me pueden ayudar muchísimo. A ver, ¿qué dice la raza? ¿Qué dice la gente? La ardilla. La ardilla, dice la gente. Que parezco ardilla, mi gente.
Ahorita hace rato no sé qué pasó con mi celular, de la nada se cortó. Alemania no te gustaría, pues es de lo que estoy hablando de Alemania, mi gente. Por ahí dicen, hola mi amor, hola. Muchas gracias a todas las personas que le están dando manita arriba al video. Hola Tilín, otra duda, dime Eduardo Torres, yo te contesto las dudas que tengas. Muchas gracias a todas las personas que están quedando a ver el video. La verdad no sé si tengo que ver la cámara hasta aquí o si tengo que ver la cámara por allá. Yo creo que está aquí, ahí donde está, ahí está la cámara. ¿Te gustaría venir a Guatemala? Claro que sí, una invitación cordial y nos lanzamos para Guatemala. Esta noche hay en vivo en TikTok, sí, mi gente, esta noche hay en vivo en TikTok. ¿Podría repetir cómo obtuviste la residencia? Pues mi mamá es residente, entonces como yo era menor de edad en ese tiempo, la residencia se me pasó a mí casi casi que automáticamente, mi gente. Con mi mamá residente, entonces la residencia casi casi que se pasó automática. Traigo las muelas, bueno, el cachete, nomás de este lado traigo el cachete bien, bien hinchado. Ahorita voy a cenar, mi gente, me voy a dormir. Mis papás están en México, los dos, mi papá y mi mamá están en México, los dos. El motor ahorita me mandó mensaje. Me va llegando sí, mi gente, ¿cuántos hermanos son y qué te pasan las muelas? Ah, pues me sacaron las muelas del juicio y tengo otros tres hermanos, mi gente. Bueno, dos hermanos, una hermana. No sé para dónde mirar, la cámara está un poquito raro y discúlpenme, me va a tomar un poquito acostumbrarme. Dice la gente, bro, una pregunta, ¿por qué no entraste al Ejército de México? Estuve así, mi gente, entrar al Ejército de México, pero por cuestiones, te regalo, mi presidente, lo recibes. Por cuestiones de que mi hermano me llamó y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes para Estados Unidos? Y pues las puse las dos cosas sobre la balanza y sinceramente, y no es por nada, no es por ser malagradecido con el país ni nada, pero Estados Unidos sinceramente te ofrece mejores oportunidades y yo creo que muchas personas van a entender eso. Y pues por eso me decidí por acá, por Estados Unidos. A todas las personas que van llegando, si pueden dejar ahí manita arriba, me ayuda bastante. Llevo viviendo 2 añitos en calma y no hablo inglés. Pues ponte las pilas, Ashley, ponte las pilas. Empieza a hablar con personas que no hablen español para que tú solita te fuerces a hablar en inglés. Fíjate que hablar por aquí, por YouTube, me trae un poquito de nostalgia porque, por ejemplo, sinceramente en TikTok ya no puedo hablar así personalmente con personas porque son tantos los comentarios que no puedo contestarle a una sola persona, pero por aquí, por YouTube, sí puedo contestarle a la gente porque es como un poquito más, el ritmo está un poquito más bajo, entonces sí le puedo contestar aquí a la gente, entonces eso sinceramente me gusta, me siento un poquito más cerca de ustedes. A ver, me preguntan, ¿te has subido un avión militar? Sí, mi gente, sí me subió un avión militar, aviones y helicópteros. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Y por qué tan lindo, mi gente? Traigo las muelas todas inflamadas. Miren, justo ahorita tenemos igual de número de las personas que están viendo, igual de número de likes. Hay que intentar mantenerlo así. Sinceramente no me duele, no me duelen las muelas, pero mi gente, las tengo inflamadas. ¿Va a subir contenido militar a TikTok, a YouTube, como en TikTok, o vas a hacer un todo tipo de contenido? Voy a subir contenido militar, voy a subir preguntas militares aquí en YouTube, también como en el TikTok, respondiendo preguntas y toda la cosa.
Por ahí dicen, confirmo lo de los comentarios en TikTok. Sí, mi gente, es que en TikTok hay muchos comentarios. Entonces, no puedo llevar el mismo ritmo que por aquí. Por ejemplo, por aquí, Cristi, ya te conozco. Eduardo Rodríguez, ya te conozco. Ya estamos hablando el uno a uno. Entonces, la verdad, me gusta un poquito más por aquí. Porque en TikTok ya no puedes hablar con la gente por tantos comentarios. Bro, el Motovel tiene canal de YouTube. Sí, ya sé, mi gente, el Motovel tiene canal de YouTube. ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? Y a todas las personas que están ahorita, si le pueden poner la campanita a mis videos en vivos o a mis videos, eso me ayuda bastante. Si le pueden poner compartir a este video, también me ayuda bastante, mi gente. Si le pueden contar a un amigo, si le pueden contar a alguien de este canal, pues también ayuda. Voy a tomar un poquito de agua, mi gente, porque casi no he tomado agua hoy. ¿Cómo ven, mi gente? ¿Cómo ven? Dice Eugenia Castillo, yo ya lo tengo todo activado, qué bien. Mi gente, les juro que tomé agua y sentí como que el agua me está... Siento como que el agua fuera sangre y me está recorriendo todo mi cuerpo, no sé por qué. Yo ya lo compartí. Muchas gracias, Daphne. Ahorita nos vamos a ir a Instagram un ratito. Y de Instagram nos vamos a ir a YouTube. La verdad, hoy mi día fue muy productivo. Aunque estuve mucho tiempo en TikTok, pero fue productivo también. Entonces, estoy contento con el día de hoy. Dejen ver un poquito por aquí. Un poquito por acá. Un poquito por delante. Y un poquito por detrás. A ver. A ver, a ver, a ver, mi gente. Te sigo desde TikTok e Instagram. Muchas gracias. ¿Les parece si nos vamos a TikTok un ratito? Dice Eduardo Torres, la verdad yo siempre quise entrar al ejército mexicano, pero el momento que te vi me gustó más el ejército americano y me gustó más el y pues llegó, en eso llegó mi tío y me dijo que podía hacer algo, que lo iba a intentar darme la visa americana. Muy bien, la verdad sinceramente yo te lo recomiendo. A las personas que van llegando y todavía no le han dado like al video, si le pueden dar like al video me ayuda bastante. Instagram, la gente quiere Instagram. Yo pienso que nos vamos a ir a TikTok un ratito a ver qué tal nos va. Quiero ver si podemos llegar a un número que estamos cerquitas. Entonces, nos vamos a TikTok. ¿Qué les parece, mi gente? Hey, claro que sí, Alex Sánchez. Un saludo para Panamá. Sí, vámonos a TikTok, vámonos a TikTok. Muchas gracias, Eduardo, te mando un saludo. Para el Tesla, dice la gente. Bueno, donde digas. Vámonos a TikTok un ratito, mi gente. Voy a hacer el corte y nos vamos a TikTok. ¿Qué les parece entonces? Voy a guardar el live aquí. Aquí en YouTube voy a guardar el live. Va, mi gente. Nos vemos en TikTok. Ups.